Eguerdion danori, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur ere, berriro elkarrekin gaude. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Después de este paréntesis veraniego y caluroso, aunque algunos siguen negando, son negacionistas del cambio climático, pero bueno, creo que hemos pasado un poco calor, por desgracia, igual sigue la tendencia, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un día más risueño. Bien, hoy retomamos otra vez el curso y nos vamos a meter también en un asunto que está muy inmerso en el propio ADN del Club de Roma, que son los temas de calado humanista. Entonces vamos a hablar de humanismo, de espiritualidad, de gigantismo, de pobreza. Para ello, pues queremos tener también a la persona adecuada, que como ya sabéis siempre, tratamos de traer un experto, un especialista en la materia, que nos ponga un poco negro sobre blanco y a partir de ello pues poder debatir. Bueno, ya sabéis la mecánica que solemos seguir. Haremos primero la conferencia, aproximadamente una hora. Luego, cuando termine el ponente de la conferencia, os daré algún aviso también de cuál tenemos prevista realizar la próxima del mes que viene. Luego comeremos y luego pues nos introduciremos seguramente en un muy interesante debate. Y bueno, el ponente es Ignasi Boada, que nos viene directamente de Cataluña, filósofo catalán. Tenéis un breve extracto de su amplia biografía en la convocatoria que os hemos pasado. Simplemente voy a decir tres o cuatro pinceladas. Es doctor en filosofía, licenciado en ciencias políticas. Es tanto profesor como vicedecano de la Universidad Ramon Llull. Ha sido también secretario de Raymond Panica. Y bueno, y entre otras cosas también, pues ha sido durante 10 años patrón de la Fundación León Maragall. Además, tiene cantidad de escritos, de artículos, de libros sobre la materia de la que vamos a tratar. Entonces, bueno, buen día, Ignasi. Bienvenido a Bilbao. Muchas gracias. Y sin más, le paso la palabra para iniciar la conferencia. Bueno, es que ricas con él. Muchas gracias, Ezequiel Casco, y muchas gracias por invitarme hoy. Espero que me oigan bien. Es para ustedes confortable. No sé. Pues muchísimas gracias, ya digo, por invitarme y por venir hoy aquí a hablar de un tema que es complejo, sin duda. Antes decíamos, no hay recetas, no hay soluciones fáciles a los complejos problemas que tenemos. Sin embargo, hoy tenemos la sensación, digamos, ya bien entrada el siglo XXI, tenemos la sensación de encontrarnos inmersos en un cambio de época muy fundamental, de unas dimensiones que no se pueden ni comparar con las novedades introducidas por el Renacimiento en los siglos XV-XVI, cuando se terminó lo que llamamos época medieval y empezó la modernidad. Nos encontramos hoy, a principios, digámoslo así, del siglo XXI, en un inicio marcado por un dinamismo extraordinario de la ciencia, sobre todo, y protagonizado también por la tecnología. Es un hecho que cada vez sabemos más cosas y es un hecho que cada vez podemos hacer más cosas y que lo podemos hacer de una forma más acelerada. Hay logros de la ciencia y de la tecnología que nos dejan, perdón, nos dejan casi sin palabras, como por ejemplo la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la física de partículas, la genética, la existencia de
Yucatán, la existencia de vehículos autónomos que serán cada vez más presentes en nuestro mundo, el Internet de las cosas y el conjunto de perspectivas que podemos agrupar alrededor de la noción de transhumanismo, etc. Son indicios que no son absolutos, como si partiéramos de cero, y sin embargo son cambios que abren un futuro sustancialmente diferente de lo que hasta ahora hemos conocido. Con toda seguridad, aspectos, ámbitos, ya digo, como la inteligencia artificial o la genética, tendrán un protagonismo muy relevante en la conformación de nuestros futuros. Algunos han hablado, de hecho es ya una expresión muy consolidada, de la cuarta revolución industrial. Tenemos la sensación de dejar atrás un mundo y de ver emerger otro mundo. La discontinuidad no es solo tecnológica o cognitiva, sino seguramente afecta a ámbitos más fundamentales del ser humano. Resulta complicado, muy complicado, resumir en pocas palabras en qué consiste este mundo emergente, pero tiene ya algunos aspectos identificables. Es innegable que todo lo que es humano contiene un elemento de ambigüedad. Es decir, que podemos anticipar consecuencias que van a ser algunas positivas y otras consecuencias que generan una preocupación muy importante. En medicina, por ejemplo, con la asistencia de la inteligencia artificial y la robótica, parece simplemente fabuloso lo que vamos a obtener. Pero sería ingenuo, desde mi punto de vista, pensar que el modelo tan prometedor de la investigación en medicina puede generalizarse indistintamente. Pensemos solo en el control de la población y en los límites drásticos de las libertades y de la privacidad de los ciudadanos, o en la venta y manipulación de datos de grandes compañías, en la influencia que esto puede tener en las instituciones políticas o en la comunicación veraz, la posibilidad cada vez mayor de construcción de lo que se da en llamar las deepfakes, las ramificaciones militares, los peligros que se despliegan en la ingeniería genética o incluso en el bioterrorismo. Pensemos también en el concepto de la nebulosa de la incertidumbre, es decir, en la incapacidad de predecir o de anticipar de qué forma todas estas novedades que introducimos van a interactuar entre ellas. Quizás más que nunca podemos decir que lo que va a ser posible técnicamente va mucho más allá de lo que podemos imaginar en estos momentos. Lo posible es mucho más de lo imaginable. No quiero quedarme en una valoración algo precipitada y según cómo un poco superficial de decir va a haber consecuencias positivas y seguramente va a haber también consecuencias más preocupantes. Tendremos en algunos momentos, podremos decir que tenemos un mundo mejor y en otros momentos un mundo peor. Vamos a ser optimistas o pesimistas. Creo que nuestra valoración tiene que ser un poco más ambiciosa. Imposible, digo, de ser exhaustivo en la enumeración de las características esenciales de este mundo que vemos emerger por su complejidad y también porque nos encontramos casi en el primer minuto del partido. Por tanto, es muy difícil predecir el comportamiento de todos estos elementos que están entrando en conexión entre ellos, esta nebulosa de la incertidumbre a la que me he referido. Sin embargo, me atrevo a destacar un par de elementos que a mí me parecen esenciales en el momento de tomar en consideración este gran momento, en el momento de tomar en consideración este momento de transformación profunda e incierta de nuestro mundo. En primer lugar, creo que uno de los elementos que caracterizan nuestro mundo emergente es la desproporción. En algunos casos se podría hablar incluso, creo, de gigantismo. ¿En qué sentido hablamos de desproporción y de gigantismo? No querría abrumarles con muchos ejemplos y con muchos datos. Me limitaré a citar un ejemplo que ha aparecido recientemente en la prensa hace un par o tres de semanas. Les voy a leer brevemente un texto que me parece especialmente significativo en relación a lo que yo querría expresar. Dice el texto de esta noticia: la cantidad total de datos descargados, creados, copiados y consumidos
a escala mundial alcanzará este año 2023 hasta 130.000 exabytes y en 2 años llegará a los 180.000 según Statista. Un exabyte, de los 130.000 a los que hemos ya llegado, un exabyte equivale a 20 veces el contenido de todos los libros escritos en la historia hasta hace una década. De acuerdo con los cálculos de Telefónica Tech, o equivale a una torre de DVD apilados de 5.900 kilómetros, según Tethys, el principal operador mundial de intercambios de Internet. El total de tráfico previsto este año sería como ver 43 billones con B de Bilbao, 43 billones de películas de alta definición de 3 gigabytes cada una en línea. Podríamos dar, hasta aquí el texto de esta noticia, podríamos dar muchos ejemplos de gigantismo, de desproporción, no quiero, yo digo, abrumarles, ejemplos que nos dejan el sentimiento que detrás de estas cifras hay una pasión humana insaciable. Es una idea que me parece muy ligada a la fascinación producida por la noción de progreso, sin reflexión sobre los límites, que de hecho ha sostenido mentalmente las 4 revoluciones industriales. Cada vez hemos sido más conscientes de lo que implicaba la noción de progreso. Es lógico, como dice Lippmann, el gran autor americano, durante mucho tiempo hemos creído que lo pequeño debería convertirse en grande, lo lento debe convertirse en rápido. Allí donde hay poco es necesario que haya mucho. Allí donde hay una casa es necesario que haya un rascacielos. Allí donde hay un camino es necesario que exista una carretera asfaltada o una autopista. Un pueblo debería convertirse en una metrópolis, lo máximo de bien conectada posible. Un país agrícola debería industrializarse y atraer población para activar la producción masiva y el consumo masivo. Donde hay un aeropuerto, debería haber 2 o 3. Allí donde hay 1 millón de turistas, convendría que existiera el doble en el futuro. Las ciudades, los edificios, los barcos, los aviones, la velocidad, la aceleración, la cantidad, diría yo, delirante de la producción y de la información, la masificación, el mimetismo, la uniformización que esto comporta, el deleite por crecer y por ver este crecimiento como símbolo de nuestra fortaleza. Todo esto ha marcado, en definitiva, la mentalidad de la época moderna y contemporánea. Hemos empezado desde hace relativamente poco a ver las ciertas contradicciones que esta noción de progreso implicaba. Clasens decía, regularmente me encuentro en el tren París-Bruselas y he podido constatar que si bien en comparación a hace pocos años, actualmente la duración del trayecto es inferior en más de una hora, la gente tiene tanta prisa como antes. Este es el punto. Aceleramos y aceleramos y, sin embargo, seguimos teniendo tanta prisa como antes. En definitiva, es necesario, de acuerdo con esta mentalidad que ha sostenido las 4 revoluciones, que está sosteniendo las 4 revoluciones industriales, es necesario que todo crezca, se expanda y que al crecer sea más perfecto. Esto es, digo, el estereotipo de la modernidad, una inestabilidad constante y acelerada en la que lo único que no cambia es que todo está hecho para que cambie. Para que nada sea estable, todo es perfectamente transitorio, todo está llamado pronto a convertirse en algo obsoleto. Tenemos el sentimiento que la antropología, congruente con este modelo, con este panorama histórico, lo acertó perfectamente Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra. Zaratustra dice, como si fuera un prototipo de conciencia de la modernidad, yo soy lo que siempre debe superarse a sí mismo. Yo soy lo que siempre debe superarse a sí mismo. Esta fascinación por un crecimiento indefinido e insaciable puede interpretarse como una falta evidente de equilibrio, de razonabilidad, de prudencia e incluso de sabiduría, de acuerdo con los parámetros de la conciencia y de la cultura clásicas.
Nuestro mundo parece más bien como una realidad autónoma, desatada, propulsada por un impulso desafiante y, según como insaciable, que imprime un sentido creciente, digo, de desproporción. François Cher, un autor francés, decía: estos hechos nos sobrepasan. Dejamos de ser los organizadores. Esta sensación de no estar controlando el proceso que hemos desatado con nuestra mentalidad, con nuestros principios. Este modelo hoy en día alcanza ya niveles de destrucción y de desestabilización ya demasiado evidentes como para que nadie pueda seguir defendiéndolos a ciegas. La cuestión es si tenemos una alternativa a nuestro alcance y, sobre todo, si estamos dispuestos a renunciar a lo que sea necesario renunciar para obtener este modelo, digamos, alternativo. A veces pienso, y luego lo vamos a compartir con todos ustedes, esta sensación, a veces pienso que lo que tiene de inquietante la tecnología es que constituye un poder colosal que está destinado a ser administrado por alguien, el hombre, que si algo no merece es toda la confianza. Indefectiblemente, la negatividad histórica, el resentimiento, la mediocridad política, intelectual y moral, el deseo de poder, las ambiciones de todo tipo, acabarán, si no han acabado ya, por entrar en contacto con el poder de la tecnología, y esto significa que las consecuencias funestas de la irresponsabilidad y de las pasiones naturales del hombre pueden multiplicarse por un coeficiente verdaderamente espantoso. Milan Kundera decía que la vida del hombre se asemeja a la del caminante que avanza rodeado por la niebla. No es que avance el hombre completamente a ciegas, en absoluto, pero mejor que no vaya demasiado rápido, porque fácilmente podría chocar con un obstáculo que no ha podido percibir a tiempo y hacerse daño, mucho daño. Hoy, con la tecnología, avanzamos como con un vehículo a velocidad alocada, aunque seguimos rodeados por la niebla. Cuanto más poder tengamos, más fascinante va a parecer nuestra vida, pero también se convierte en algo más arriesgado. Porque, de hecho, la tecnología, y lo propongo como tesis de fondo para que luego lo discutamos, es algo que, en última instancia, la pulsión última en la que se sustenta la tecnología, muy seguramente, es el poder. Y en este punto creo que Martin Heidegger, uno de los famosos filósofos más famosos y más controvertidos del siglo XX, de la mano de Nietzsche, acertaba al decir que la tecnología, ontológicamente hablando, es la forma en la que se organiza históricamente la voluntad de poder. En segundo lugar, para responder a la pregunta que he formulado sobre el panorama del mundo emergente, quisiera tomar en consideración algún elemento antropológico, que me parece que se encuentra muy vinculado a la idea del gigantismo y del progreso. Me refiero a la idea de trabajo y de trabajador. La sustitución que propone la modernidad de la vida más o menos contemplativa por la afirmación rotunda del hombre como homo faber, como hombre que actúa. O, por decirlo de acuerdo con la tradición benedictina, cuando el ora desaparece y queda solo el labora, el resultado no es simplemente la continuidad del mismo laborare, sino la transformación de este laborare en un activismo sin límites y sin sentido de distancia. El hombre acaba por identificarse con su trabajo y se convierte en esto, en un concepto moderno, el trabajador, lo que significa un componente importante de violencia. Violencia porque resulta esta identificación tiene como consecuencia la falta de reconocimiento de la complejidad de las necesidades humanas. Ernst Jünger, el famoso autor alemán, publicó un libro muy interesante que justamente se llama
El Trabajador, donde explica este proceso de transformación que se vivió en Alemania en particular y en Europa en general, en el mundo occidental en general, de una forma masiva en los siglos XIX y XX. En este contexto, el hombre convertido en trabajador queda marcado por la necesidad de producir algo que sea valioso. El hombre, decía Heidegger, se convierte en un ente entre otros entes. ¿Cuáles son estas características del trabajador? Primero, quería destacar el estrés. El estrés. El sentimiento de estar inmersos en un ritmo frenético, cada vez más rápido, y tenemos la misma prisa. Y lo primero que cae con el estrés es la amabilidad. La amabilidad con los demás. El tener tiempo para los demás. La incapacidad para tener tiempo para los demás, para acogerlos, para conversar con ellos, para poner la atención en los demás. El estrés es como una inyección de nerviosismo y malestar compulso dirigido al entorno humano más inmediato, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos. Es obvio que esto acaba afectando la sensibilidad y la calidad de nuestras relaciones. En segundo lugar, el miedo, la angustia del trabajador, de esta nueva figura moderna y contemporánea, de no alcanzar los resultados previstos. Es decir, de no estar a la altura, el síndrome del impostor. Sentirse, por tanto, en una situación de extrema vulnerabilidad, de forma constante, estructural, tanto por no ser capaz de hacer lo que se espera de uno, como por el miedo que uno tiene de ser perfectamente sustituible o prescindible. La necesidad también de compensar este estado de tensión desagradable desde el punto de vista de dos estrategias que se han consolidado ya de una forma, me parece, bastante clara. Primero, hacer vacaciones como elemento de compensación. La necesidad de hacer vacaciones para desconectar. Aunque la actividad de las vacaciones puede ser tan poco constructiva como la actividad laboral. En este sentido, cabría establecer la distinción entre trabajar nos lleva a la necesidad de las vacaciones, bíblicamente podríamos decir crear lleva a la necesidad del descanso. Es otra cosa. Hacer vacaciones, descansar, son cosas diferentes, como es diferente trabajar y crear. Segunda estrategia, distraerse. No deberíamos pasarlo desapercibido que la distracción se haya convertido en una de las grandes industrias que tenemos hoy en día. Y esto genera una desproporción en términos de banalización de la vida. No digo yo que no necesitemos distraernos, estoy hablando de la desproporción que adquieren muchos de estos fenómenos en nuestras vidas. En todo caso, el Homo Faber y el carácter de estilo de vida que le van asociados precipita al hombre a una cierta incapacidad para comprender que solo a través de un cierto quietismo o de una cierta contemplación y de un cierto lenguaje podemos llegar a descifrar realidades y experiencias humanas muy complejas pero muy esenciales. En tercer lugar, quería hablar de la irrupción incipiente aún de la robótica. Es un hecho que nos va a afectar de una forma, creo yo, en fin, muy importante en un futuro bastante inmediato. En este contexto no es una sorpresa, sino una consecuencia, me parece muy lógica, la robótica del modelo por el que hemos optado. En ciertos casos, tenemos la sensación de que las máquinas trabajan mejor que nosotros, con mucha mayor rapidez, con mucha mayor precisión, con mucha mayor fiabilidad. Para que esto sea así, hemos tenido que previamente preparar una comprensión maquinaria del trabajo. Las máquinas trabajan y trabajarán mejor que nosotros porque son más útiles y más eficientes. Si las máquinas pueden hacer mejor el trabajo, mejor que el hombre, una actividad determinada, muy a menudo se debe a que esta actividad tenía ya algo de inhumana. Una cosa es segar un campo para mantener una familia,
Otra cosa es la desproporción de tener que segar miles de hectáreas para exportar a todo el mundo. Una cosa es trabajar en un almacén y ordenar los objetos que deben venderse a una comunidad más o menos alcanzable. Otra cosa es un almacén de Amazon donde se concentran mercancías de todo el mundo con miles y miles de productos a distribuir. Una cosa es calcular de acuerdo con el ritmo de las posibilidades cognitivas del hombre, otra cosa es tener que efectuar miles, incluso millones, de cálculos infalibles en cuestión de segundos para que todo pueda funcionar. El mundo que hemos construido y estamos impulsando es el mundo en el que las máquinas serán mucho más útiles, mucho más eficientes, tendrán en muchos casos mucho más sentido de todo lo que podamos hacer nosotros. En el contexto de esta civilización marcada por una tendencia, me parece a mí, a la desproporción y al gigantismo, a formatos que van más allá de todo lo conocido hasta ahora, me gustaría explorar la noción de pobreza como un valor que podría, lo digo con toda la prudencia del mundo, que podría ayudarnos a desactivar o a mitigar determinados peligros y a inspirarnos en un momento en el que más que nunca, creo yo, necesitamos un rumbo con sentido. Me gustaría en este punto citar a un autor, Georg Steiner. Georg Steiner, recientemente fallecido, escribió pensando en Europa. Cito: puede que de alguna manera, todavía muy difícil de imaginar, Europa llegue a generar una revolución contraindustrial, como generó la propia revolución industrial. Ciertos ideales de ocio, de intimidad, de individualismo anárquico, ideales casi ahogados por el consumo ostentoso y la uniformidad de los modelos estadounidense y asiático-americano, pueden tener su función natural en un contexto europeo, aunque este contexto implique una cierta limitación de los bienes materiales. Hasta aquí la cita de Georg Steiner. Cojo la palabra a este autor y propongo en este sentido reflexionar sobre el valor de la pobreza como un componente no tanto contraindustrial. No me gusta esto del contra, prefiero utilizar la palabra transindustrial o meta. Industrial. Consciente de que una revolución transindustrial solo puede emprenderse con cierta capacidad de solidez y de consistencia en el tiempo, si en última instancia esta operación histórica tiene un fundamento de carácter espiritual o de carácter religioso, porque es, nos guste o no, hasta ahora es esta nuestra experiencia, nos guste o no, es la religión uno de los factores más potentes para conferir sentido a las acciones humanas. Ya me permitirán, pues, que diga algo con una cierta perspectiva histórica sobre la noción de pobreza, del qué ha significado la pobreza en el mundo moderno y con qué mentalidad abordamos nosotros, con qué preconceptos y prejuicios, en el sentido de Gadamer, abordamos nosotros la noción de pobreza después de un trabajo de exploración de casi 4 o 5 siglos. En este sentido me voy a referir a 2 tradiciones modernas que han tratado la noción de pobreza y que la han interpretado de manera muy diferente y sin las cuales nosotros no sabíamos quién somos. De manera que es importante, cuando prestamos atención a la noción de pobreza como valor sobre el cual construir una operación histórica, es interesante saber qué es lo que entendemos de entrada por esta noción. Por un lado, existe una tradición moderna de gran protagonismo que tiende a hacer responsable al pobre de su situación de aporía. Según esta línea de pensamiento, la pobreza material se interpreta como el estigma de una cierta debilidad de carácter o la expresión de una falta de iniciativa y de disciplina de la persona, como una muestra de la incapacidad del pobre para abrirse camino en la vida. Esta línea interpretativa tiende a ver la pobreza material, por decirlo muy resumidamente,
como una objetivación de una cierta pobreza moral. En el mundo moderno ha habido, movimientos religiosos y filosóficos que han construido la figura del pobre como una persona sin demasiadas virtudes morales. Y por tanto, el pobre como alguien que ciertamente no es ejemplar. Pensemos, por ejemplo, en el calvinismo o en el propio liberalismo. Max Weber, como todos ustedes saben, exploró de forma muy congruente en su libro, en su conocido libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, cómo la riqueza personal y la riqueza de las naciones se basaba en la asimilación de un conjunto de virtudes éticas muy vinculadas a la religión, unas virtudes que se materializaban en principios fundamentales del comportamiento. En este punto, Max Weber llegó a conclusiones completamente opuestas a Carlos Marx. Para Marx, es la economía la que explica la religión. Para Weber, es la religión la que explica la economía. El concepto de trabajo y de ascesis como una materialización, dice Max Weber, de los valores de la ética protestante y de la ética calvinista, es la que explicaría la hegemonía económica de los países del centro y norte de Europa en relación o en contraste con los países católicos del sur. Tradicionalmente, especialmente en el mundo premoderno, el trabajo se concibió como una actividad ligada a algo muy penoso, como algo ligado a la parte más oscura y desagradable de la naturaleza humana y de su condición en el mundo. A veces, la etimología de las palabras nos muestra el trasfondo de una mentalidad. La palabra castellana trabajo, como la palabra catalana trabal, tienen un origen en la palabra latina tripalium, que es un objeto de tortura. O la palabra latina laborare, labor, tiene su raíz etimológica en lavare, que significa tanto como romperse, disolverse, ceder bajo un peso pesado, tambalearse, vacilar bajo un peso pesado. La palabra griega ponos iría en la misma línea, la comprensión bíblica del trabajo ligada a la imperfección y a la degradación ontológica, la idea bíblica de que el hombre fue creado no para trabajar, sino que el trabajo es el resultado de una degradación ontológica. La palabra alemana Arbeit, igualmente, como en el caso del griego, tiene que ver con la pobreza, arm, derivado de bla bla bla. No voy a entrar en detalles. Es una posición compartida prácticamente por todos los autores premodernos, al menos los que conozco yo, que no existe ninguna relación entre trabajo y propiedad antes de la época moderna. Ninguna relación entre trabajo y prosperidad. Trabajo y propiedad en la época premoderna eran conceptos prácticamente excluyentes, mientras que trabajo y pobreza eran perfectamente solidarios. No existe ningún autor clásico, que conozca, que considerara la posibilidad de ver en el trabajo una fuente de propiedad, como tampoco ningún autor que viera una continuidad entre trabajo y prosperidad, y no digamos ya opulencia. Según Weber, fue con Lutero que se produce un cambio de mentalidad. No es que Lutero, sea el único responsable, pero que capta este nuevo cambio de mentalidad, un nuevo cambio de mentalidad. En el sentido de que el trabajo pasa a considerarse como una actividad con un valor moral y con un valor social y religioso muy importante. Esto da al trabajo y a la riqueza un valor espiritual. Y esto es esencial. Para entender la modernidad, para entender el capitalismo. No es solo eso, es el ahorro, las tesis, la sobriedad y todo lo que Weber identifica como valores del protestantismo. El capitalismo es toda una revolución económica, es verdad, pero sobre todo es una revolución cultural y casi espiritual que abarca varios siglos, que tiene una evolución muy lenta. Uno no se convierte en un burgués por el solo hecho de tener dinero. El burgués es una figura histórica muy significativa porque implica haber asimilado un conjunto de valores espirituales y de valores éticos.
El trabajo en este contexto no se considera ya un castigo de Dios o como una marca de la imperfección humana que es necesario sufrir con paciencia, ya no es el triparium. El trabajo no es ya algo que tiene sentido una vez hemos satisfecho las necesidades físicas que tenemos, alimentarse, abrigarse, tener cierta seguridad, etc., sino que es una forma de manifestar la responsabilidad de la persona ante Dios y ante los hombres. El trabajo es, para utilizar la palabra que utiliza Lutero, es Beruf. Beruf en alemán es una llamada, una vocación, una profesión que es necesario llevar a cabo de forma categórica. Aquí se produce históricamente una asociación clave para la modernidad y el capitalismo en general. La propiedad irá ligada al trabajo, a la disciplina, a la ascesis, a la reinversión de los beneficios en lugar del disfrute del dinero. En este contexto también, la pobreza va ligada a la poca vigilancia de estas virtudes morales. Pensemos en autores como Benjamin Franklin y en su proclama Time is Money, así como en la comprensión del valor de una vida disciplinada, seria, puntual, respetable, en el texto, por ejemplo, Advice to a Young Tradesman. Es una muestra elocuente de cómo el capitalismo avanza de la mano de unas virtudes éticas. Ni que decir tiene que no solo el calvinismo ni el protestantismo, también el liberalismo. John Locke profundizará, ahondará en la idea de que la libertad de cada individuo y la responsabilidad de cada individuo es fundamental. El liberalismo, tenderá también a ver en la posición social de la persona el resultado de sus virtudes morales. Esta filosofía, el liberalismo, propugna la idea de que el respeto político a la libertad humana genera un orden social que contiene un principio fundamental de justicia en el que cada uno tiene lo que se merece y está allí porque le corresponde estar. Por tanto, la conclusión es que tanto el rico como el pobre es en buena parte responsable de su prosperidad, así como de su miseria. En este contexto, el pobre ya no es portador de virtudes, ni para nada aquel que tiene una vida ejemplar, aquel de quien podamos aprender algo, sino la visualización misma de la negligencia de las virtudes. No sin mucho temor a equivocarnos, podríamos decir que en la medida en que nuestra cultura ha quedado afectada por esta primera comprensión que destaco del pobre, ha preparado su condición de cultura aporofóbica. Utilizo una palabra o un término que ha acuñado la catedrática Adela Cortina. Cultura aporofóbica, es decir, fobia a los pobres, a los que no pueden salir adelante, a los que no tienen escapatoria. Aporos, no hay salida. Este es el pobre, el que no encuentra salida a su vida. Pero como ya he dicho, constatamos que no todo el mundo en la modernidad interpreta al pobre y la pobreza de la misma manera. Voy a referirme a una segunda tradición moderna muy importante, de gran calado, de gran capacidad de conformidad, de conformar los perfiles de esta cultura moderna y contemporánea que interpreta, digo, la pobreza en un sentido muy diferente. Es una tradición que arranca como mínimo del siglo XVIII, aquella que ve al pobre como el que se ve obligado a vivir su condición, porque existe un poder injusto, insolidario, socialmente irresponsable y egoísta que le mantiene en una condición de inferioridad. Contrariamente a la primera interpretación, aquí el pobre no es una figura moralmente poco construida, una figura que haya negligido su responsabilidad ante las virtudes éticas, no es que haya descuidado las virtudes morales. El pobre es ahora el despojado, el pobre es aquel en el que se concentra toda la injusticia política y social. En definitiva, el pobre es aquí la víctima. Y en tanto que víctima, acaba teniendo derechos, acaba siendo un sujeto de derechos. Seguramente aquí encontraríamos también una de las líneas más claras de secularización de la dimensión religiosa cristiana, porque, como recuerda René Girard en muchas de sus obras,
es el cristianismo quien descubrió algo fundamental. Descubrió que la víctima es inocente. Y al descubrir esto, introdujo, digo, una novedad radical en la historia de la humanidad. La víctima es inocente. Ahora la víctima es el pobre. En esta línea de interpretación del pobre ha tenido una evolución que me atrevería a calificar de ambigua. Por un lado, ha abierto la vía a desplegar el sentido de la solidaridad, de la compasión, de la caridad con los menos favorecidos. Por otro lado, no se puede negar que ha sido también el crisol de experiencias políticas muy preocupantes, y no solo en el siglo XX, sobre todo por el grado de violencia que han desencadenado. De acuerdo con estos principios de esta segunda tradición, toma fuerza una interpretación fundamentalmente política e histórica del pobre, que deja de considerarse desde el punto de vista individual, personal, y pasa a considerarse bajo la categoría política de pueblo o de clase social. Ya en el siglo XVIII, los revolucionarios franceses contribuyeron de una forma fundamental, decisiva, a la construcción de esta categoría. Un texto de gran interés de Joseph Fouché, uno de los revolucionarios que se integró al partido de Robespierre a finales del siglo XVIII y que luego pasó por una experiencia política un poco más complicada, pero en el momento en el que él asume las responsabilidades que le da Robespierre, escribe Joseph Fouché en clave revolucionaria: la revolución está hecha para el pueblo, pero no es necesario entender por pueblo esta clase privilegiada por su riqueza, que ha acaparado todos los disfrutes de la vida y todos los bienes de la sociedad. El pueblo es únicamente la totalidad de los ciudadanos franceses y sobre todo esta infinita clase social de los proletarios que defienden las fronteras de nuestra patria. Estáis oprimidos, dice Joseph Fouché, y debéis aniquilar a vuestros opresores. La República, acaba el texto de Joseph Fouché, la República no quiere en su seno más que seres libres, está dispuesta a aniquilar a los demás y no reconoce como hijos sino a los que quieren vivir, luchar y morir por la República. Bien, en este contexto la voluntad del pueblo se convierte así en la fuente de justicia. Y por tanto, quien habla en nombre del pueblo tiene todo el derecho en sus manos. El pobre, el desposeído, el proletario es ahora sujeto, el sujeto que tiene no solo el derecho, sino la obligación moral de hacer justicia en la historia y por esto, si es necesario, no debe dudar en organizarse políticamente y ejercer la violencia contra los opresores. La pobreza es ahora una noción que queda en manos del fanático, en el sentido más estricto de la palabra. De hecho, como sostiene el autor francés Finkielkraut, el totalitarismo en Europa, de derechas y de izquierdas, no proviene tanto de la idolatría del Estado como de la idolatría del pueblo. Es la santificación del pueblo que engendra el totalitarismo. Antes de Lenin, Robespierre es quien funda el terror en el amor a los desgraciados, aunque finalmente, francamente, no sabemos si en la acción política pesa más el amor a los pobres o el odio a los ricos. Tal y como nos recuerda Jacques Ellul, y como ya he mencionado, la gran transformación operada sobre todo por el pensamiento socialista y republicano es el paso de la pobreza como algo personal a la pobreza como fenómeno político. De la persona pobre al pueblo o la clase social. Otra característica que destaca Jacques Ellul es que la pobreza pasa a considerarse en este contexto mental moderno como un fenómeno fundamentalmente material, por lo que se ha convertido necesariamente en un lugar común de nuestra época creer o interpretar que la pobreza es una calamidad y un obstáculo a una vida de carácter espiritual. Más allá de todas las valoraciones éticas de la mano de Weber o valoraciones más políticas de la mano de la tradición revolucionaria, resulta desconcertante siempre
resulta desconcertante chocar siempre con determinadas afirmaciones evangélicas que transforman, que chocan con la mentalidad moderna y las interpretaciones modernas de lo que es un pobre. En primer lugar, porque a menudo transmiten la idea de que la pobreza en sí misma no es una realidad que abre, perdón, que la pobreza en sí misma es una realidad que abre a una revelación y, por tanto, una realidad sin la cual no llegaríamos a comprender contenidos auténticamente salvíficos para el hombre. O que el pobre o la pobreza no son realidades necesariamente deficientes, sino realidades que por sí mismas tienen un valor y que nos abren a la comprensión de una dimensión profunda en la que es posible una transformación radical del hombre. Dichosos los pobres en el espíritu, de ellos es el reino de los cielos, o bien, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, es decir, conviértete en un pobre, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, más aún es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Textos de todos conocidos, porque me parece tenemos una edad. Quedo yo pasmado. Les voy a contar una pequeña anécdota. Estaba yo comentando un cuadro de una anunciación y un estudiante me pregunta, ¿y qué está anunciando? Claro, te quedas... En fin, es otro mapa mental, es otro mapa cultural al que debemos enfrentarnos. En cualquier caso, lo que quiero poner de relieve es que en el corazón mismo de los textos evangélicos encontramos una interpretación francamente distinta de la interpretación que hemos encontrado en la tradición moderna, que es, en última instancia, la interpretación que nos ha conformado nuestra conciencia. ¿En qué sentido? Y esta es mi pregunta, ¿en qué sentido podemos inspirarnos en la noción de pobreza? ¿En qué sentido tenemos que comprender esta noción? ¿Qué sentido le podemos dar a esta noción para que resulte inspiradora de este proyecto o de esta propuesta de una cultura más transindustrial? En ese sentido, querría recurrir a un escritor y voy a comentar un texto suyo. Me arriesgo a ser un poco aburrido, pero voy a asumir este riesgo. Es un autor, no se asusten, del siglo XIII-XIV. Y es un autor místico alemán, Meister Eckhart. Leí de Meister Eckhart hace unos años un texto suyo que el editor tituló sobre la verdadera pobreza. Era un comentario del versículo, dichosos los pobres en el espíritu, de ellos es el reino del cielo. Meister Eckhart nació en 1260 y murió en 1328. De la época de Dante. Meister Eckhart ofrece una visión de lo que es ser pobre antes de que la noción de pobreza tenga una dimensión ética y una dimensión política. Es decir, cuando la noción de pobreza tenía fundamentalmente una significación simbólica. Por la vía del contraste, me parece que puede ayudarnos a comprender los límites de lo que nosotros en general europeos del principios del siglo XXI entendemos por pobreza y puede ayudarnos a confrontarnos con la pregunta de qué manera podemos aprender hoy de esta noción. ¿De qué manera podría ayudarnos a contextualizar las líneas de fuerza principales de nuestro momento histórico, sobre todo teniendo en cuenta el gran protagonismo de nuestro momento? Me refiero a la tecnología como forma histórica de organizarse de la voluntad de poder. ¿Qué es un pobre? De entrada, Meister Eckhart distingue entre pobreza exterior y pobreza interior. Una y otra no están desconectadas del todo, pero sí hay que distinguirlas para que comprendamos el valor de la pobreza. Hay una pobreza exterior, diríamos material, que, dice Eckhart, el mismo Cristo practicó. Pero el hecho es que la mera ausencia de propiedad o de prosperidad económica no convierte a una persona en un pobre. Un pobre en el sentido externo de la palabra,
que no tiene nada, pero que querría ser rico y estaría dispuesto a lo necesario para llegar a serlo, un pobre que comparte los valores sociales de los ricos y que, si es pobre, es porque ha fracasado en la obtención de lo que él quiere, propiamente hablando, no es un pobre, es más bien un rico frustrado. Para Eckhart, la pobreza exterior adquiere un valor cuando es la expresión de una pobreza interior, de un trabajo interior, de carácter espiritual, aquella a la que se refiere el versículo: felices los pobres en el espíritu, porque sólo lo espiritual puede convertir lo material en un símbolo. Sólo la pobreza espiritual permite que la pobreza exterior constituya un símbolo de lo que es la pobreza verdadera, según Meister Eckhart. A esa pobreza es a la que se refiere el místico alemán. Buscamos de definir qué es un pobre y no qué es un rico frustrado. Un pobre, dice Meister Eckhart, cito, es alguien que no quiere nada, no sabe nada y no tiene nada. No quiere nada, no sabe nada y no quiere y no tiene nada. Es una definición más amplia, más completa, también más compleja. Me propongo ahora de comentar brevemente, para terminar mi intervención, aunque no de forma exhaustiva, la intuición que Meister Eckhart nos brinda en este texto. Quiero decir de entrada que no es una cuestión fácil. Me parece más bien que es uno de los ejemplos más claros en los que se verifica la idea de que el estado de conciencia que nos permite formular preguntas no coincide necesariamente con el estado de conciencia que nos permite responder estas preguntas. Esta es una tensión interior, nuestra, humana, casi estructural. Somos capaces de ver el sentido de preguntas para las cuales no tenemos el estado de conciencia necesaria para responderlas. Ciertamente comprendemos o creemos comprender la pregunta que es un pobre. No sé si he comprendido Meister Eckhart, sinceramente. Voy a intentar explicar, comentar brevemente esta definición. ¿Qué quiere decir que el pobre no quiere nada? Es una expresión típicamente mística y por tanto muy ajena a la mentalidad de la mayoría de los mortales, marcada por un sistema de evidencias muy diferente. Porque podríamos decir que no querer nada es tanto o más difícil casi que querer lo imposible. Casi podríamos objetar que no querer nada es tanto como estar muerto o estar fuera del mundo. No tener una motivación para ponerse en movimiento, para diseñar una finalidad que dé un sentido a nuestra vida, para aspirar a algo que no tenemos, sería casi como aquel que ha caído en una depresión profunda. De hecho, parece que la psicología apunta a esta dirección cuando caracteriza a la depresión como una falta de motivación relacionada con una visión de la realidad vacía de valor. Podríamos objetar que si ser pobre implica no querer nada, significaría admitir que ser pobre, en cierto modo, es situarse, como ya he dicho, fuera de la vida. Para entender qué nos quiere decir Meister Eckhart, no deberíamos perder de vista el contexto de hiperprotagonismo de la voluntad en nuestro mundo y en nuestra civilización. Solo en este contexto toma sentido, creo yo, una voz que reclama la moderación del querer, la moderación de la voluntad, expresado ciertamente de una forma radical. ¿En qué sentido puede entenderse de forma virtuosa esta noción de no querer nada? Lo que pide Meister Eckhart es algo más que una disciplina estoica. Los estoicos descubrieron algo auténticamente fundamental, y es que entre mi voluntad y el mundo no hay ni habrá jamás una relación de causa y efecto. En buena parte, el dolor de la humanidad depende del hecho de no comprender este principio, de no considerarnos felices hasta que obtengamos lo que nosotros queremos. El dolor proviene de que nos empeñamos en forzar al mundo y a los demás a doblarnos a mi voluntad. En cambio, según la tradición estoica, el sabio era el que había comprendido que esto no ocurrirá nunca,
que la realidad y el mundo tienen una autonomía irreductible a nuestra voluntad y que sería insensato hacer depender nuestra felicidad de la obtención de los objetivos que nos proponemos. Lo máximo que podemos hacer es construir nuestra interioridad, construir un alma fuerte, equilibrada, serena, que no pueda verse afectada por todo lo que nosotros no controlaremos nunca. Por esto, una de las formas más elocuentes de mostrar la ignorancia de una persona, según los estoicos, es cuando esta persona se dirige a otra y le dice: me has hecho infeliz. Soy infeliz por culpa tuya. En realidad, los estoicos consideran que nadie nos puede hacer felices y nadie nos puede hacer infelices, que la felicidad es el resultado de un trabajo paciente y constante de la construcción de nuestra alma, de su fortaleza, de su serenidad, etc. Seguramente Meister Eckhart no es del todo ajeno a esta visión. El estoicismo entró en el cristianismo de la mano de San Pablo, como todos ustedes saben, pero radicaliza esta noción. Su idea, por extraña que nos resulte a nosotros que tenemos una mentalidad moderna, es que el mundo que surgiría de nuestra voluntad no sería un mundo mejor al mundo que tenemos. Esto es extraño a la modernidad. La modernidad es una operación histórica basada en un principio humanista muy importante, y es que el hombre con su voluntad va a transformar el mundo y va a mejorarlo. Bien, pues Meister Eckhart tiene sus dudas. Tiene sus dudas que a través de nuestra voluntad va a surgir un mundo mejor. En buena parte porque lo que nosotros somos capaces de querer no es necesariamente lo que verdaderamente puede llevarnos a la felicidad. La mayoría de nuestros deseos son necesidades ficticias, necesidades quijotescas. Cervantes lo describió de una forma maravillosa. Eckhart lo expresa, repito, de forma radical. La idea es que nuestra voluntad no nos muestra necesariamente lo que es esencial para nosotros, ni lo que es verdaderamente aquello que nos hace felices, casi todo lo contrario. En el contexto cultural de exaltación de la voluntad como fuente de derecho, debería hacernos reflexionar una visión diferente, según la cual la voluntad no es tanto un trampolín que nos conduce a lo que nos conviene, sino un obstáculo que empaña nuestra auténtica realidad y nuestro auténtico autoconocimiento, y que nos hace sufrir. Esto ayudaría a entender que cuando quedamos en manos de nuestra voluntad, difícilmente podemos escapar del dolor, de la desproporción, del gigantismo. Llegamos pues a una primera idea de la pobreza, que implica una cierta pacificación de la voluntad. Por tanto, no hay una pobreza que merezca ese nombre que no pase por una reorientación fundamental de la voluntad, hasta incluso una cierta indiferencia respecto de lo que nos puede mostrar nuestra conciencia como un factor de movilización y de deseo. Voy ya a las conclusiones y dejo algunos comentarios sobre Meister Eckhart, quizás para más adelante. Llegamos a este punto, quisiera destacar que mi intención de hablar sobre Meister Eckhart no es proponer, obviamente, una restauración del pensamiento medieval en absoluto frente al pensamiento moderno como panacea para la solución de todos los problemas que tenemos pendientes y que son muchos. De ninguna manera. Una restauración es imposible, es insensata, naturalmente que no. Obviamente que el sentido de ir a buscar textos y pensamientos de Meister Eckhart no tiene otra finalidad, como ya he sugerido, que explorar una visión que puede inspirarnos en un momento que necesitamos una orientación muy importante. Como ya he sugerido cuando me refería a Steiner, necesitamos una transformación histórica desde un punto de vista que muy probablemente no podrá liderar ni la política ni la economía. Nunca ni política ni economía han sido capaces de liderar transformaciones fundamentales. Como decía el Papa Francisco, esta economía mata. Es la dimensión espiritual del hombre a la que hay que apelar para recordar el valor de la pobreza y del coraje para poner freno a lo que a mí me parece que es
la locura del gigantismo al que ha llegado la voluntad de poder. No hay cambios sin coraje. Federico Fellini, el gran cineasta, recordaba hace años uno de los momentos más oscuros de la historia de Europa cuando decía que el fascismo siempre surge, decía Fellini, de la negativa de la gente por pereza, prejuicio, codicia o arrogancia a dar un significado más profundo de su vida. Me atrevo a decir que esta observación de Fellini puede aplicarse sin forzarla demasiado al mundo gigantesco y peligroso que estamos construyendo. Estoy convencido de que en nosotros existen formas más prometedoras de existir, como estoy convencido también de nuestra responsabilidad, que tenemos nuestra responsabilidad, que tenemos motivos para esperanza y que tenemos la responsabilidad, digo, de explorar estas formas de vida, de debatirlas y de promoverlas. Pues hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su amabilísima atención. Espero que haya sido de utilidad esta hora, que creo que he tardado más o menos en esta intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Ignasi. Nos has dado un repaso impresionante, histórico, económico, social, moral. Y bueno, supongo que hay muchas preguntas que han quedado en el tintero y que saldrán del tintero después de la comida. Muchas gracias por tu disertación. Completísima, impresionante. Simplemente quería indicar, antes de que se vaya la gente que no se queda a comer y que nos traigan la comida, la siguiente charla que tenemos prevista es para el viernes 27 de octubre y le vamos a tener a Jon Barrutia, el decano de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV, de Euskal Herriko Universidad de Area. Jon Barrutia ha sido director del último informe del CES, del Centro Económico y Social, que es la memoria del año 2022, que se ha publicado en julio, y en base a ese informe, ha sido el director del equipo de trabajo que realizó, es un informe muy completo de 540 páginas, y en base a ese informe pues nos va a hacer un desarrollo sobre los retos y oportunidades de la economía vasca pues cara futuro, desde el punto de vista económico y social. Entonces suponemos que también será un tema bastante, bastante interesante. Entonces, ya os digo, eso es para el 27 de octubre. Y ahora, pues nada, os deseo a todos buen provecho, onekin. Venga.